Hola, hola, mis bellos amigos. Bienvenidos un día más a otro videíto. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero que estén todos muy bien. Les cuento que el día de hoy voy a hacer aseo en mi cuarto y en el baño privado, que hace ratito que no hago acá aseo, chicos. Les cuento que he estado un poquito abandonadita. Igual pues saben que apoyando a los amigos, apoyando todo. Pero pues a mí el trabajo no me ha quedado tiempito pues de venir a hacerle un buen mantenimiento. Más que todo al baño. Igual ese baño pues lo utilizamos muy poquito. Utilizamos más el baño pues, digamos, común. Que queda pues en el primer piso. Entonces de acá es muy raro cuando lo utilizamos. Pero pues, igual pues hay que hacer limpieza. Ya les voy a mostrar pues sí, hace ratito que no lo lavo. Y tengo también unas bolsas que tengo que sacar de ahí del baño, que mi esposo pues yo tenía en el otro cuarto de huéspedes, pero pues como llegó una visita, mi esposo me las sacó, me las colocó acá en el baño y tengo eso, un reguero total. Así que voy a acomodar esas bolsas, voy a acomodar una ropa que tengo allí, una ropa que ya pues no utilizamos, que tal vez voy a regalar, voy a ver qué es lo que está bueno. Y les cuento que como buen colombiano, como buena colombiana que soy, pues con la ropa que ya está viejita, la ropa que pues que ya no vamos a utilizar, me voy a hacer una almohada, chicos, una almohada bien chévere para poder dormir ahí bien, bien chévere, bien relajadita con mi almohada. Igual aquí en esta casa utilizamos muchas almohadas y van a ver las muchachas, Guadalupe, Sarita, entonces me va a servir una almohada con ropa, con mechas viejas, chicos, mechas viejas. Aquí hacemos así, como buen colombiano. Entonces voy a empezar a hacer aseíto. Me disculpan, en serio, que está súper horrible ese cuarto, ese baño, pero lo vamos a dejar súper lindo y reluciente. Así que empecemos. Un abracito. Bueno, mis chicos, y pues miren, ay señor, miren cómo está eso, miren cómo está. O sea, miren, mis chicos bellos. Miren ese polvo que tengo acá en este cuarto. Ay, no, horrible. Y eso que la ventana acá mantiene cerrada, chicos. Miren, hace una cortina allí. Ay, me disculpen, estoy con unas fachas allí, mejor dicho. No, hoy no estoy de modelo. Mentiras. Mis chicos bellos, y miren esto. O sea, esa es una casa en que todos salimos o sea, madrugamos, se van a estudiar. Ay, se cayó algo para allá. Se van a estudiar, salimos a trabajar, entonces la cama queda así. Mis chicos bellos, queda así porque igual es ahora temprano, a las 5 de la mañana, pues imagínate, dichoso el que puede, tiene tiempo de tener la cama. Así que miren cómo está de desastre, voy a cambiar sabanitas. Miren esto, todos han tirado. Miren esta belleza, o sea, ¿quién mantiene una silla en el cuarto para colocar toda la ropa allí? Yo. Chicos, esa silla hay que sacarla, o sea, la saco. Pero vuelvo otra vez al cuarto y vea qué montonera tan berraca. Vamos a mirar qué está limpio allí, qué no está limpio, pues para sacar eso, para lavar. Y pues empecemos a organizar, mis chicos bellos. Bueno, la mostrará y me disculpan este baño, por Dios, miren esta belleza. Miren este baño y miren las bolsas que le decía. Todo eso, tengo que sacar todo esto de acá. Y entonces, chicos bellos, pues miren, miren qué desastre, tengo esto vuelto nada, no he acomodado, no hay ni papel, nada por acá. Tengo que acomodar todo bien bonito, bien adornadito. Miren esta ducha, está, mis chicos bellos, que ni les voy a mostrar por dentro. Pues tampoco es que esté tan mal, pero pues sí, sí está abandonadita, porque hace rato no nos duchamos de allí. Entonces vamos a empezar a organizar bien bonito, mis chicos bellos. Vamos a hacer aseíto, acomodar esa. Creo que primero voy a sacar las bolsas de allí, acomodar esa ropa que les decía, pues que ya voy a regalar, voy a dejar de utilizar. Acá no se ve mucho el polvito porque acá pues se mantiene como limpiando más. Entonces el tocador uno dice, ay, sacar todas las cosas del tocador, como que bueno, uno omite un poquito más esa parte, por eso está como polvosito mucho más allá. Voy a sacar esa sábana que ya está polvosita, entonces la saco, la coloco a lavar para quitarle ese polvo y poder cambiar también. Vamos a ver si cambio cortinas. No me acuerdo cuándo cambié esas, pero creo que ya es hora de cambiar cortinas. Y por acá pues tampoco está tan polvosito, pero bueno, vamos a quitar sabanitas, acomodar, a barrer, limpiar polvo y hacer una buena trapeadita. Ay, que les voy a mostrar algo que compré, chicos, hace meses. Les cuento que lo compré hace meses y no lo había destapado, pero hoy lo vamos a destapar. Les voy a mostrar. Y empecemos. Voy a acomodar entonces, mis chicos bellos, las bolsas que tengo ahí en el baño con esa ropa. Entonces vamos a acomodar primero eso para empezar pues más fresquito pues con el resto. Miren, mis chicos bellos, este es el costalcito que me encontré. Ese está bien grandecito para guardar toda esa ropa que les digo que voy a sacar de ahí del baño, esas bolsas. Voy a sacarlas acá afuera porque en el baño pues queda como un poquito más complejo.
Y voy entonces a sentarme acá, a acomodar todas las bolsas, chicos, para mirar a ver qué ropita vamos a regalar, la que esté en buen estado, ¿no? Siempre tratemos de regalar lo que pues está bien, que no esté pues dañado ni nada de eso. Y pues lo que esté malo, pues ya les cuento que voy a hacer entonces lo de las mechitas para la almohada. Por aquí mientras estoy con ustedes, estoy apoyando ahí en un en vivo una amiguita hermosa. Y apoyando pues ahí, como por lo menos, no escuchando porque estoy hablándole a ustedes acá, pero pues sí estoy ahí como apoyando en el en vivo, pues digamos presente ahí rodando. Listo, y pues miren acá, son las bolsitas ahí en el cuarto de huéspedes. Todavía tengo otra canasta pues también con ropa que hemos estado sacando porque saben que las muchachas crecen muy rápido, chicos bellos, así que eso da ropita, eso se va quedando poco a poco. Y pues hay una ropa que te queda muy buena, queda pues en perfecto estado. Esa ropita es para otros niños que también les va a servir mucho. Entonces vamos a organizar toda esta ropita, vamos a ver cómo, qué sacamos de bueno. Y aparte de eso, no me acuerdo, mi esposo también creo que había sacado otra ropa, pero no sé dónde la dejó. Tengo que ir a buscar también a ver si la también acomodamos ahí, porque esa está en un buen estado también. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Chicos, y miren acá, miren esta bolsota que salió acá de ropa. Miren, ropa tanto de Guadalupe, está buenecita para chiquis, para niños pequeños. Y ropitas y jeans, camisetas, saquitos, uniformes de colegio, pronto que a sudaderas sirven para niños. Y esa ropita sí es la ropita que saqué, que pues que ya no está, digamos, en buen estado. Pues tiene de pronto, ya está muy delgadita, muy usada ya. Entonces con esta voy a hacer las almohadas que les dije. Voy a echarle una buena lavadita para poder hacer con una funda normal de esas sábanas que de pronto ya no utilice más, que tengan fundas buenas. Con esas fundas voy a hacer entonces unas, creo que unas dos almohaditas que no sean tan grandes. Y ya esto acá pues si ya es para botar cositas que ya no, o sea, ropa es muy grueso, entonces no me sirven para más, entonces sí lo voy a botar. Y ya, listo, voy a acomodar esta bolsa ya en el cuarto de huéspedes. Ya vamos a ver
Cuando pues puedo conseguir a la persona pues para que se la lleven, para que puedan buscar a ver a personitas que les quede esa ropita, que les va a servir de mucho, porque la verdad sí están en buen estado, mis chicos. Bellos jeans que ya no le quedan a uno, jeans que le quedan a Sarita que ya no utiliza, buenecitos, o sea, todo está en buen estado, gracias a Dios. Entonces vamos a arreglar esa ropita y voy a echar a lavar también esta, pues para poder hacer las almohaditas. Espero poderles mostrar, si no, pues les mostraré cuando ya tengan las almohadas hechas, a ver cómo nos quedaron. Bueno, entonces continuemos, chicos bellos, porque ya me cogió la tarde y no he empezado todavía a lavar nada ni a hacer aseo. What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Bueno, mis chicos bellos, ya voy a empezar a lavar el baño. Vamos a cepillar muy bien todo, la taza, todo. Aquí tengo ya jaboncito con límpido, chicos, porque como hace rato no hacía aseo, recuerden que hay que desinfectar muy bien. Iba a lavar ese tapete, pero ya está muy tarde. De pronto no alcanza a secar y me gusta dejar algo aquí. Entonces solamente lo voy a quitar como el polvito y ya, por el momento luego lo lavo. Y miren acá, chicos, se me partió, miren, mi cepillera. Cepillera la tenía hace años. Esa me la habían regalado, muy bonita. Pero ya la iba a cambiar. Yo ya la iba a cambiar, así que voy a comprar otra cepillera, igual que la que tengo allá abajo. Así que pues vamos a cambiarla. Ese jaboncito lo he estado utilizando porque pues Guadalupe ya no le he hecho esta de ese champú, entonces lo estamos utilizando para manos, pero ya se acabó, entonces también ya lo voy a cambiar. Voy a cambiar ese tarrito y empecemos, mis chicos bellos. Voy a hacer el aseíto así rapidito, no les voy a mostrar así a profundidad pues cada cosa que voy a hacer, sino que pueda empezar pues a hacer pues el aseíto así, ahí van viendo. Miren, mis chicos bellos, y cuando hago limpieza rápida, solamente le hago con este Clorox. Este Clorox se la he hecho pues así a la taza, a la mano rapidito, para hacer limpiezas rápidas. Miren por acá. Entonces utilizo esta. Este me ha gustado mucho, la verdad. Que sí, pues se ve que desinfecta y ayuda pues a limpiarme un poquito mejor. Pero pues siempre con, ahorita que utilizamos tanto el orgánico, el vinagre, pues también lo hago. Pero pues me compré este, más que todo cuando no hacemos limpieza tan frecuente, chicos, acuérdense que hay que, pues, los bichos se van acumulando, entonces hay que limpiar muy bien.
find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Looking for
The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Listo, mis chicos bellos, y miren acá cómo quedó el baño. Miren por acá entrando. Miren, le coloqué esto también lo que tengo allá abajo para los cepillos. Miren, acá está el portajabón. Compramos de este. Miren por acá. Y así quedó organizadito todo el resto. Miren acá, mi esposo me compró otra repisita que vamos a colocar muy pronto, creo que en la próxima ocasión. Que haga sedito acá, coloco las repisitas. Necesito comprar algo más, entonces después les muestro cómo queda. Ya quedó, miren el tapetico. La verdad no tenía mucho polvo, gracias a Dios. Estaba pues acá, igual saben que no mantenemos mucho, entonces no se ensucia mucho. Por acá está oculto mi cajita del aseo. Debajo de eso, porque este a veces es como muy alto, entonces toca colocar este banquito acá. Entonces, miren ustedes acá. Entonces, como es que es altico, pues utilizamos este banquito acá, como les decía. Y ahí quedó ya, miren los vidrios. Miren por acá, quedaron relucientes, perfectos. Acá quedó ya la toallita, allá la Guadalupe que está gritando con la hermanita. Son por allá estudiando. Y así quedó. Miren cómo quedó el baño. Listo, mis chicos, quedó espectacular. Y huele delicioso. Pues les cuento que por acá me conseguí una esencia de lavanda. Miren, una esencia de lavanda. Lavanda es sencilla, es una marca así pues como muy comúncita. Pero huele sabrosísimo, quedó. Huele espectacular, mis chicos bellos, así que a disfrutar de esos aromas deliciosos. Y bueno, continuamos con el cuarto, mis chicos bellos. Miren por acá, bueno, Sarita me bajó una ropa allá arriba, voy a acomodarla. Vamos a tender. Al final sí quité el cubre colchón, lo quité para lavarlo. Y pues voy a limpiar esos vidrios de acá a la ventana y a organizar la cama para... Bueno, ustedes como vieron, mi esposo me ayudó a trapear, mis chicos bellos, a limpiar por acá. Bueno, medio limpiar porque todavía tengo mucho que utilizar. Pero tengo las almohadas de la cama por allá en el closet, que las metí por allá mientras tanto. Voy a sacar las sábanitas y atender la cama, mis chicos. Entonces, acompáñenme. Bueno, mis chicos, y como les había comentado que había comprado algo hace ratote, pero nada que lo había destapado, pues era esto, mis chicos bellos. Miren, es una mopa microfibra que voy a utilizar para limpiar el piso, ¿cierto? Pero como recién compré dos repuestos, uno que quiero limpiar paredes con ese repuesto y con el otro es con el que voy a limpiar el piso. Entonces, como apenas lo voy a zapar, mis chicos bellos, voy a limpiar las paredes. Voy a limpiar polvito así rapidito aquí en el cuarto para terminar con el aseo. Y luego voy a echarle pues una pasadita nuevamente al piso, porque recuerden que ya mi esposo me ayudó pues
a trapear, digámoslo así, moviéndome la cama y todo eso. Entonces vamos a destaparla y vamos a limpiar las paredes. Solamente voy a echarle alcohol de limpieza para poder limpiar las paredes, un poquito de vinagre nomás y listo, para quitar polvito nomás. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Chicos bellos, y hemos terminado. Miren por acá, ya limpiamos todo el polvito, quedó perfecto, limpiecito todo. Miren, cambiamos sábanas. A Guadalupe le encanta ese peluchito, entonces siempre lo mantenemos allí. Cambiamos cortinas, limpiamos polvito. Miren, el piso quedó súper reluciente, siempre súper agradecido. Y igual me encantó esa fibra, esa microfibra, chicos, le quita bien el polvito al piso, pero bien. Ya habíamos trapeado y como se hacen con el trapeador, quedan como pelucitas. Pues salió en todas las pelusas y me encantó. Vamos a ver por acá el baño y así quedó también. Miren ustedes, no prendo todas las luces porque ya está como de nochecita. Y así quedó también nuestro baño, quedó perfecto, limpiecito. Así que mis chicos bellos, muchas gracias por haberme acompañado. Ya casi voy a bañarme, ya estoy sudadita. Menos mal mi esposo me ayudó ahí con lo de la cama, porque si bajo la cama siempre se acumula mucho el polvito. Bueno, mis chicos bellos, ya así que como medias pelucadita. Ya justo por ahí me voy a bañar ya. Muchas gracias por haberme acompañado. Muchas gracias por haberme acompañado con esa limpieza extrema del cuarto, porque
Le saqué harto polvo, mis chicos. De hecho, eso que todavía no hice aseo allá en el balcón, porque eso sí es más complejo poder lavar eso allá. Entonces, por el momento no lo hice, pero pues ya terminamos y quedó todo muy bonito. Así que un abracito, un besito para todos. Se les quiere mucho. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. Se me cuida mucho. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this real?